Hola, hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. ¿Qué tal estuvo su fin de semana? ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que todo marche muy bien en casa y con su familia. Si no es así, pues es importante que oremos, ¿de acuerdo? Hoy vamos a aprender acerca de monedas y billetes de Guatemala, como ya pudieron ver en nuestro título. Y es que las monedas y billetes son importantes que los conozcamos, ya que con ellos nosotros compramos y también vendemos productos, ¿verdad? Es lo que nosotros utilizamos para hacer diversas transacciones. La moneda de Guatemala es el quetzal, como este que yo tengo acá. ¿Lo pueden ver? Este es un quetzal. Y pues hay algunos como este que están brillantes y otros no tan brillantes, pero es porque fueron hechas en distintos años. También el quetzal lo encontramos en billete como este. Les cuento que aquí podemos ver el rostro del general José María Orellana. Así se llamaba él. Fue presidente del año 1921 al año 1926. Eso está escrito acá. Y resulta que en el gobierno del presidente José María Orellana fue que se instituyó a el quetzal como moneda nacional de Guatemala. Por eso es que el quetzal en billete tiene el rostro del expresidente José María Orellana. A este billete le dicen Chema, porque resulta que a los hombres que se llaman José María les dicen Chemas. Entonces, si no recuerdan cómo se llamaba el general José María Orellana, pueden decir Chema, ¿verdad? Y puede ser una señal para que ustedes lo recuerden. Ahora bien, antes que existiera el quetzal, puede surgirles la duda. Si no había dinero antes o que un quetzal, entonces ¿cómo compraban? Resulta que existían unas monedas pequeñitas que se llamaban centavos. Y con esas es que hacían la mayoría de transacciones. Actualmente ya no existen. Entonces las más pequeñas o las de menor valor que nosotros encontramos son las monedas de 5 centavos, como esta pequeñita que podemos ver acá. Se las acerqué lo máximo que pude. Es sumamente pequeña. Tiene aquí en el lado frontal una ceiba pentandra. Recuerdan que es nuestro símbolo patrio. Y en la parte de atrás está el escudo nacional. Esto es en todas nuestras monedas. Está el escudo en la parte de atrás. Entonces la moneda de 5 centavos se identifica por tener una ceiba en el lado frontal de ella, ¿verdad? Y para que nosotros logremos tener un quetzal, debemos poseer 20 monedas de 5 centavos. Yo las tengo acá, son 20 monedas de 5 centavos. Podemos ir contando de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, cuenten conmigo, 25, vamos de 5 en 5. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100. Es decir que un quetzal está compuesto por 100 centavos. Aquí tenemos nosotros 100 centavos en monedas de 5. Es la moneda más con menor valor que tenemos en nuestro país. Para que nosotros logremos reunir un quetzal ahora en monedas de 10 centavos, que son estas que pueden observar acá. Les voy a acercar un poquito la cámara. Aquí está la moneda de 10 centavos. Es un poco más grande que la de 5 centavos. Vamos a hacer la comparación. ¿Pueden ver? Ella tiene en la parte frontal a el monolito de Quiriguá. Así se llama. Se ve como que si fuera un edificio o es así larguito. Pero es el monolito. Es un monolito de Quiriguá. Y en la parte de atrás, el escudo nacional. Les decía que para lograr reunir un quetzal en monedas de 10 centavos necesitamos 10 monedas, porque ya sabemos que un quetzal está constituido o conformado por 100 centavos y cada una de estas vale 10, y sabemos que 10 por 10 son 100. Pero para que no se hagan tantas bolas con las matemáticas, lo vamos a contar. Aquí van 10 centavos, vamos a contar de 10 en 10. 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aquí tenemos un quetzal en monedas de 10 centavos. Son 10 monedas de 10 centavos. También podemos conseguir un quetzal o reunir un quetzal si tenemos 4 monedas de estas. Ahora, ¿cuáles son estas monedas? La voy a acercar también. ¿La pueden ver? Es una moneda de 25 centavos. Y en ella podemos ver el rostro o el perfil de una mujer que es Doña Concepción o Doña Chonita, que así le dicen. Doña Concepción es la persona a quien le tomaron la fotografía para después colocarla en la moneda de 25 centavos. Entonces, como les decía, para reunir un quetzal necesitamos 4 monedas de 25 centavos. Sabemos que 25 más 25 son 50. Y 25 más 25, ya boté una, son 50. Y 50 más 50 son 100 centavos. Entonces, chicos, si ustedes tienen 4 monedas de 25, es un quetzal. Ahora bien, también tenemos las siguientes monedas, que son las de 50 centavos. Vamos a acercarla. Aquí está la de 50 centavos. En esta moneda de 50 centavos podemos encontrar la monja blanca. Y en la parte de atrás el escudo nacional. 2 monedas de 50 centavos es igual a un quetzal. Así es la equivalencia entre monedas. Vamos a repasar así rápidamente para que ustedes recuerden cómo es que se constituye, cómo se conforma un quetzal según las distintas monedas. Les decía que si tenemos monedas de 5 centavos, que en la actualidad ya casi no se usan en ningún lugar, ya no se las reciben, pero 20 monedas de 5 centavos conforman un quetzal. ¿Recuerdan cuántas tienen que ser de 10 centavos? Deben ser 10 monedas. 10 monedas de 10 centavos también conforman o es igual a un quetzal, ¿ya? Todas estas es lo mismo que esto. Un quetzal. 4 monedas de 25 centavos también es lo mismo que un quetzal. 2 monedas de 50 centavos es lo mismo que un quetzal. Bueno, chicos, ya vimos las monedas y nos corresponde ver los billetes ahora, porque también en nuestro país hay billetes, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, así que espero que estén pendientes para que podamos seguir aprendiendo acerca de todo esto. Que Dios los bendiga, chicos. Recuerden que los quiero mucho. Hasta la próxima clase.